Hola a todos, vamos a comenzar las preguntas y respuestas. Y vamos. Ok, ya estamos listos. Ahora vamos a las preguntas. Ahora, el primero es Santino Animaciones y hay muchas preguntas. Entonces, la primera es, ¿me caes bien o mal? ¿Sí? ¿Me caes bien? ¿Tú animas bien? ¿Dibujas bien? Aunque no me dibujaste, está bien. Y la segunda es, ¿por qué el hombre morado mató a los niños? La tercera pregunta es, ¿soy tu mejor amigo? Pues sí, eres mi amigo, me gusta cuando animas y todos los dibujos. No quiero que el video se tarde, entonces voy a decir todas las preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién es mejor? ¿PewDiePie o T-Series? ¿Te gustan las canciones clásicas? ¿De qué país eres? ¿Cuáles son los mejores amigos que estuviste en YouTube? Tengo 12 años y PewDiePie es el mejor. Y sí, me gustan las músicas clásicas. Y soy de Estados Unidos. Y sí, tuve un amigo cuando comencé YouTube. Se llamaba Christian Lucas, pero no he puesto videos. Entonces, siguiente. Moví mi dibujo para el medio, entonces, para que miren. Seguimos. Este es de Light. Y Light dice, ¿cuántos años tienes? 12. La segunda pregunta es, ¿con qué editas los videos? Edito con una aplicación que se llama InShot. La tercera es, ¿qué opinas de funar a alguien? No sé qué significa eso, entonces voy a decir a nadie. El número cuarto dice, ¿Flip the Clip o Out of Animate? Flip the Clip o Flip the Clip. No sé cómo decirlo. Flip the Clip. La quinta dice, ¿qué es más gracioso, YOLO o una almohada? No sé. Bueno, ya terminamos con las preguntas de Light. Ahora siguen los otros. La otra pregunta de Simon Peridot Universe Entertainment dice, ¿sí? ¿Alguna vez voy a aparecer en una de tus animaciones? Bueno, aquí está Simon, aquí estás en mi versión. Y las críticas les doy un meh, pero sí miro las críticas. Bueno, ya vamos con dos preguntas más. Y la primera, Isaac el Pro 2827 Deco dice, ¿vas a ver mis videos para siempre? Bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, no sé. Y ahora vamos a la pregunta final. TTSC Animación dice, ¿sabes cómo actúa mi personaje y cómo pienso? Bueno, voy a decir que tu personaje es normal y actúa normal. Bueno, gracias por las preguntas y este es el final. Y gracias y chao.